Son Sebastián Rubén. Término, agradecerle por su presencia, sé de la importancia porque fui jefe de esta dependencia y se formó un grupo muy bueno y muy buenos camaradas con toda la fuerza de la provincia limítrofe. Como siempre digo, el trabajo en conjunto y en círculo, como decimos en ese momento, no entra nadie que atente contra nosotros, por luchar siempre por los ideales que tenemos y por la que la ciudadanía de estas dos ciudades hermanas siga siendo una excelencia y un buen trabajo y merecido reconocimiento para todos nosotros. Le agradezco su presencia y me enorgullece hoy estar acá para entregárselo. Bueno, es un honor para mí como representante de la Prefectura de Patagones recibir este reconocimiento que no hace más que reflejar la camaradería que hay entre las dos fuerzas de seguridad y que se vio en lo que fue los controles que se hicieron este año por la pandemia y fueron totalmente satisfactorios y un accionar muy correcto de las dos fuerzas. Así que muchas gracias. Gracias a usted por venir. Próximo certificado de amistad y camaradería va a recibir en representación de la Policía Federal Delegación Viedma el oficial ayudante Paolo Nicolás. Camarada de la prefectura, me enorgullece que estén acá, que la comunal ya reconozcan esto, ustedes son una de las fuerzas hermanas, aunque siempre se diga que la Policía Federal y la Provincia de Buenos Aires están enemistadas, en mi caso particular es una mentira, tengo muy grandes amigos y muy grandes compañeros en la institución de ustedes. Y hoy me enorgullece ser el que le entregue esto a ustedes para que represente la camaradería y la amistad que hay entre las dos fuerzas. ¿Sí lo sé? Seguidamente invitamos a recibir el certificado de amistad y camaradería al señor jefe regional primero de policía de Río Negro, comisario inspector Julián Seferino Martín. Jefe, me enorgullece que está acá. Qué hablar de la policía de Río Negro, ¿no? Hace 9 años que encarno en Patagones. Son muy buenos compañeros, camaradas y hasta amigos. Esto significa una vez más representar la amistad y la camaradería que hay entre las dos instituciones en pos de las dos comunidades, como ya lo dije anteriormente. Gracias por venir. Agradecido por la invitación, siempre compromiso y el trabajo en conjunto por el bien de la sociedad. Invitamos ahora a recibir el certificado correspondiente al señor jefe de la Comisaría Primera de Viedma, Policía de Río Negro, comisario Avendaño Alberto Daniel. Bueno, Alberto, quisiera agradecerte el acompañamiento a nuestra Policía Comunal, el trabajo mancomunado entre ambas ciudades en beneficio de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muy amable, en nombre propio y de la institución, agradecemos la invitación y ratificamos una vez más la camaradería y compromiso en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias.
de bomberos voluntarios de Patagones, el comandante mayor Juan Carlos Macri. Como siempre, un honor trabajar mancomunadamente con ustedes y saber que contamos con vuestro apoyo cada vez que lo solicitamos y que es recíproco y saben que ustedes cuentan con nosotros cada vez que lo necesiten y en honor y muestra de amistad y camaradería te entregamos este certificado. Bueno, es un honor recibir este certificado de camaradería de parte como jefe del Cuerpo Bombero Patagones. Agradecido como jefe a todos los integrantes de su fuerza que siempre trabajan mancomunadamente y en apoyo al Cuerpo Bombero Patagones, así que agradecido de parte de nosotros. Muchas gracias. Queremos hacer mención que aquellas personas que van a recibir el certificado de camaradería y amistad por parte de la policía organizadora de este acto, aquellos que no se encuentran presentes, los mismos quedarán en custodia de esta estación comunal para ser entregados oportunamente a los responsables de cada unidad. Invitamos ahora al doctor Herminio González. No está presente, es el caso que quedará en custodia justamente el certificado correspondiente. Invitamos al jefe del Grupo Operativo Patagones, dependiente de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Bahía Blanca, comisario Luis María Pugliese. Un gusto poderte entregar este certificado de colaboración con nuestra estructura comunal y trabajo mancomunado que llevan permanentemente. Bueno, gracias, señor intendente. Hacemos mención también a la titular, a la señora jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Patagones, comisaria Claudia D'Amico, que quedará precisamente en custodia del certificado correspondiente. Invitamos a recibir ahora, en representación del jefe de la sección pericial Patagones, el comisario Morente Luis Daniel, a la oficial principal 18, Jessica. Vamos invitando a recibir el certificado correspondiente al jefe de Unidad Investigativa Patagones, subcomisario Egli José Luis. Convocamos ahora al encargado del puesto de verificación policial del automotor, inspector Herley Ariel. Bueno, estamos en custodia entonces y también hacemos mención al jefe de destacamento policial Seguridad Vial Patagones, oficial principal Troja Héctor.
señoras y señores, esto ha sido la entrega de reconocimientos a personal operativo durante pandemia, encargado de tercios, como así también de las fuerzas externas y las pensiones especiales que ha realizado la educación comunal a los diferentes servicios. Con un fuerte aplauso saludamos a todos, destacando la labor realizada durante este año 2020 en un periodo especial de pandemia. Del mismo modo, destacamos además en la interacción.